Studies, Buenos, buenos días. Si, good morning. Okay. Let us pray. Gracias, Padre, for buen diaz, Gracias for este momento. Oramos for mucho clarity, that for seminario. We ask for spirit to send to incarnation to the delegates in el nombre de Jesus. Amen. I would like you to open your Bibles. Me gustaría mucho que ustedes puedan abrir sus Biblias. To Bibles. set the foundation for the sem seminar para colocar el fundamento de este seminario. Matthew chapter 8:9. Matthew chapter 9: Mateo capítulo 9 Verses 35 to 36. Versículos 35 y 36 Ok, vamos todos juntos a leerlo, está bien Esa Sería Mateo capítulo 9, versos 35 y 36 Todos juntos Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia, y cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Amén. You notice that Jesus had three ministries. Ustedes se dan cuenta de que Jesús tenía tres ministerios. Three tres ministerios. Ministry. El ministerio de la enseñanza. El ministerio de la predicación. And the needs y aquel ministerio que era el ministerio de las personas con Amen. aspectos especiales. Three tres ministerios. Teaching ministry. Enseñanza. Preaching ministry. Predicación. And special needs ministry. Which one do you think Jesus did most? ¿Cuál de estas usted piensa que Jesús Pense, más? Pensa, pensa, Piénsalo. More. Think about think it. Think, yeah. No, think first. Solo, vente, No me digas nada. No abras uh, la boquita. Solo in silencio. En sil silence. Jesus had three ministries. Tenía tres ministerios: Proc proclaiming ministry, El, preaching ministry, teaching, preaching. And special needs ministry. ¿Y las necesidades especiales? Which one did Jesus do the most? ¿En cuál de esta Jesús trabajó más? En silencio. Just think silently. Amen. Now discuss with the person next to you which one Jesus engaged the most in. Por favor, comparte con la persona que está a su lado cuál de estas tres, según tu criterio, él se involucró más. <laughs> The, 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 in these okay, thank you. Okay you más gracias. To take our boat, okay, to see. okay. How many believe that Jesus? How many believe that Jesus did the preaching ministry the most? ¿Quiénes de ustedes, levantando su mano, piensan que Él utilizó el ministerio de la predicación más que cualquier otra? Por favor, levante su mano. Predicación. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes piensan que fue la enseñanza, la enseñanza, lo que, lo que más Él enfatizó? Muy bien, muchachos. ¿Cuántos de ustedes piensan que es las necesidades espirituales, especiales? Muy tremendo, la, so, gente, la gente en Colombia, muy Venezuela, Venezuela, Venezuela. Venezuela. <laughs> <laughs> Hay un mapa por ahí, por favor. Hermana, seca, seca, seca país, seca país. La <laughs> yeah, diferencia. <laughs> In in pasado, in pasado este un union, uno union. Yeah. <laughs> yeah. In the past, there was to be a one union, one union. Well, the, the, okay. take a vote. take another vote. How many Colombians are here, and how many Venezuelans? Yeah. All the oh, Colombians. Okay. <laughs> okay. 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 La gente muy brillantes, delgados, eh? Muy brillantes. Yes. So. ustedes pueden notar, de la perspectiva divina, from de la perspectiva de Cristo, the needs las, el, el, el ministerio de necesidades especiales, estaba muy cerca a él. I I learned from Dr. Tom's book, Aprendí leyendo el libro de la doctora Thams Que el 70% of his De todo su ministerio Estaba dedicado a las necesidades especiales ¿Amén? Like ¿Cuántos de ustedes quieren seguir eh, La sabiduría de Cristo al seguirle su ejemplo? Amén This Congress esta es la razón por la cual este congreso is so special. Es tan especial this Congress Este congreso is going to change the entire union. Va a cambiar esta unión en su totalidad Amén Este es el congreso más importante que alguna vez se haya realizado en esta unión Amén porque este Congreso está permitiendo que cada uno le demos la atención a todos los Amen. seres humanos hechos a la imagen de Cristo. Special needs. Necesidades especiales. Ministry. Un ministerio. There is a difference between ministry and program. Hay una gran diferencia entre un ministerio y un programa. There's a difference between ministry. Hay una diferencia entre ministerio and a program. Y un programa. A program. Un programa is a one-time event. Es un evento de un solo momento. Claro. Is it clear? It's a event, es un evento que ocurre en un solo momento. But a ministry Pero un ministerio is a continuous service es un servicio continuo to persons with special needs. Con, perhaps, en favor de personas que tienen necesidades especiales, Whether they are able, ya sea que son capacitadas or disabled. o que son discapacitadas. I used, I yo quiero que ustedes tomen en cuenta esto. A program, un programa one time event. es un evento de un solo momento. I hope you one time event. A ministry, un ministerio is continuous service, es un servicio continuado to persons, hacia personas who have special needs. que tienen necesidades especiales. Quizás pueden ser una necesidad. De it may be a, satisfacer su hambre. It may be a need for salvation. Quizás es la necesidad de salvación. It may be a need for Quizás sea la educación religiosa su necesidad. It may be a need to part of God's Podría ser la necesidad de ser parte del reino de Dios. But a Pero un ministerio is es un servicio continuado hacia personas que tienen necesidades especiales así que este ministerio de necesidades especiales no es un programa es un ministerio ¿Amén? ¿Amén? un ministerio de servicio no está diseñado realmente para sanar a las personas example por ejemplo, el ministerio para aquellos que tienen impedimentos visuales is not so much designed, no está diseñado solamente para to open their eyes. para que abran los ojos. No. no. The ministry is designed, este ministerio se ha diseñado to help the people, para ayudar a las personas con deficiencias visuales to love Jesus. que puedan amar a Jesús. Amén. And to realize their full potential. y que ellos puedan darse cuenta de su gran potencial interno aquellos que el que asumen el ministerio de las personas que no pueden escuchar It's not a ministry este tipo de ministerio to try to open the, the ears, no. no está pa, diseñado para abrir el oído no not a ministry to try to help them to hear. No está diseñado para ayudarlos a ellos a que puedan escuchar. It's es un ministerio que los acepta tal como son and help them to their full in y poder ayudarlos a que ellos se den cuenta del potencial enorme and que tienen en Cristo Jesús. Y lo más importante, to know Jesus. que puedan conocer a Jesús. Amén. Así que ese es este es el ministerio It's not a health ministry. No es un ministerio de salud It's a Es otro tipo de ministerio of De aceptación de las personas as they are Tal como son and them Y ayudarlos to realize the full potential. De reconocer su potencial as Dr. Tom said, Tal cual como la doctora Thoms Lo expresó people with special needs Las personas con necesidades especiales people. Son personas Personas brillantes Inteligentes, brillantes. Many of them have doctorates. Algunos tienen doctorados. Yeah, many of them have PhDs. Algunos de ellos tienen una PhD. No es que estos, este impedimento sea algo terrible, simplemente no escuchan. Amen. Amen. So therefore, Por lo tanto, this ministry este ministerio debe ser un ministerio. Debería ser un ministerio que, es in the, in the que estará localizado, ubicado en las iglesias. Amén. So, so Noten, hemos eh, expresado esto desde la división con un programa to the union, a las uniones. And the next step for the program, y el so próximo the, paso por este ministerio sorry, ministry, es que esto pueda llegar a la iglesia local. Porque si ustedes miran a Jesús, miren a Jesús, todos sus ministerios de necesidad para personas con necesidades especiales, se centró en la comunidad, en pequeñas áreas, dentro de la iglesia, en las casas, hogares, ¿están conmigo? Esta es una de las razones por las cuales queremos que ustedes regresen a sus iglesias y e inicien el ministerio en su iglesia, en sus hogares. Este congreso es un congreso que nos hace, nos permite estar apercibidos. Nos hace atentos of the de un ministerio. So here are some steps to Así que aquí hay algunos pasos que debemos seguir. First, Primero, inicie este ministerio with con oración. You hear that? ¿Escuchaste eso? Don't think about yet. No estemos pensando por asuntos materiales Don't todavía. Think about program yet. No empieces a pensar en programas. Primero, sobre Dios. Primero, piense en Dios And the ministry of prayer. y el ministerio de la oración. Begin with Ask, begin to pray. Comience a orar And say, Lord, y pregúntele Señor, I have a heart for this mi corazón late en favor de este ministerio. I came to this congress, He venido a este congreso, sure pero no estoy seguro qué debo hacer. Show me. Muéstramelo enséñame dame un corazón para que pueda lograr este ministerio muéstrame algunas personas con necesidades especiales inicie este ministerio con una oración con oración es importante por qué hay muchas personas que están en la iglesia Who don't like this ministry. Que no les agrada este ministerio. Satan a Satanás does not like the ministry. no le agrada este ministerio. There are many obstacles Va a colocar muchos obstáculos to this ministry. a este ministerio. So you need to counteract Así que usted necesita contrarrestarlo. These problems estos problemas with supernatural power. con un poder supernatural o sobrenatural. Amen? Amen. Supernatural power. Un poder sobrenatural. 1 uno intercessory prayer con una oración intercesora 2 Se, segundo el poder del espíritu santo and 3 y tercero la palabra de dios amen this is how to begin esta es la forma como vamos a iniciarlo begin with supernatural power inicia con el poder sobrenatural very important es muy importante Because when you get back to your churches, Porque cuando regresen ustedes a sus iglesias, Satanás sabe y dice, ¡uy, ya llegó! A lot of y va a crear bastante problemas. I have discovered, Yo he descubierto ministry, para que cualquier ministerio it must begin with prayer. debe comenzar o iniciarse con oración. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Oración permite la oración permite entregarle el ministerio de regreso a Jesús. Es, escucha, escucha. Just listen, just listen. When you return, Cuando regreses a casa, go to your room, ve a tu cuarto, a tu habitación, kneel down, arrodíllate. And said, Lord, y dile Señor, I have a passion, tengo una pasión, I have a heart tengo un corazón special needs ministry. por la, un ministerio de las necesidades especiales. Yo te voy a entregar este ministerio. Escuchaste lo que dije. Señor, te voy a dar este ministerio. Y Señor, ahora te pido que me enseñes cómo realizar este ministerio. Esto es poderoso. Muy poderoso. Give the ministry to God. Dale el ministerio a Dios. And then say to the Lord, Y dile al Señor, Lord, Señor, teach me. Enséñame. How? ¿Cómo? To conduct this ministry puedo conducir este ministerio in my church. En mi iglesia. And Jesus will say, ah, Y entonces se va a decir ¡Oh! I got you where I want you. Ah, te, te tengo donde te quiero Now that you have given me the ministry, nah, Ahora que tú me has entregado este ministerio it's my ministry, Es mi ministerio I am going to teach you Ya te voy a enseñar how to do it. Cómo hacerlo Amén E inmediatamente Jesus Jesús sends the Holy Spirit Va a enviar su Santo Espíritu to your local church. A tu iglesia local Amén y él va a comenzar a impresionar primero al pastor. Aún antes de que tú llegues a hablarle. El Espíritu Santo va a comenzar a impresionar al pastor. A los ancianos. A los líderes de la iglesia. Aún antes de que tú llegues. Así que cuando tú llegas y hablas con el pastor. And you speak to him about the program. Y le hablas acerca de este ministerio. Y entonces él dirá, ¿sabes? Tuve un sueño anoche. You know something me about this ministry? Ah, ah, hay algo que me impresionó acerca de hacer un ministerio I think this is the ministry. Ay, yo creo que tú eres la respuesta oh, oh, needs this ministry. esto es lo que la iglesia necesita y tú Jesus. dices en tu corazón Thank lo you Jesus. hicimos Señor lo hicimos Señor gracias, gracias Señor porque te he dado el ministerio okay. Very important. muy importante And after you have done that, y después que lo has realizado Begin to talk about. Comienza a hablar acerca de él. God's thinking. El pensamiento de Dios. God's thinking. El pensamiento de Dios. What is God's thinking? ¿Cómo es que Dios piensa? Always begin with God. Siempre inicie con Dios. Any ministry that you are doing. Cualquier ministerio que usted va a desarrollar, comience con Dios. Talk about God's thinking. Comience a decir, esto es como Dios piensa. Mire, esto es lo que he descubierto. Wants, Cuando usted comienza a hablar de lo que Dios quiere, entonces Dios va a dar el Santo Espíritu para poder apoyar su pensamiento. Amén. De esta manera es como funciona Dentro de la iglesia so begin to the Así que comience a educar A los miembros about the of God. De cómo Dios piensa Es muy importante Then Y luego identifique Ese ministerio especial ministerio de necesidades especiales que usted quiere dirigir, será aquellas personas que tienen impedimentos auditivos, impedimentos visuales, eh, eh, impedimentos físicos o cognitivos, en nuestra unión aquí vamos a enfocarnos sobre la visión y aquellos que tienen problemas de oído, pero hay otras áreas que podemos enfocar. Pero trate de que esto se mantenga en su iglesia. Begin in the church. Comience, inicie en su iglesia. The in the local Comience este movimiento en su iglesia local. Why? Por qué? If there is not a movement, si no existe un movimiento, and a passion. Y una pasión and a commitment y un deseo de, de, de abrazar esto church, en la iglesia local it will not be strong in the conference. no va a ser fuerte en toda la asociación, it will not be in the union. no será for, fortalecido en it la will unión, not be in the no será fortalecido en la división o en, en la iglesia mundial. The este ministerio must be rooted, debe estar arraigado, anclado bien anclado in the local church la iglesia local. claro is it clear so this is exactly what we want you to focus on when you return home Esto es precisamente lo que anhelamos que usted se enfoque cuando regrese a casa. A que haga de este ministerio algo exitoso. Cada iglesia local have a needs debería tener organizada un ministerio para las necesidades see, especiales. See, as, suppose our church do not have people who are vision impaired. Digamos pastor que en mi iglesia No hay nadie que tenga problemas visuales En mi iglesia no hay nadie peer 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 Que, peer peer que peer peer tiene problemas auditivos ¿Qué debemos hacer? In ¿Deberíamos estar involucrados En un ministerio de necesidades especiales? Yes. Sí Adopt the Adopte a personas en la comunidad Amén yes. Busque a personas que están en la comunidad I'll take five more minutes, Tomo cinco I want minutos to give a to Dios y to Porque quiero entregarle el resto del tiempo a la doctora Thoms. ¿Cuál es la razón por la cual su iglesia debe tener un What ministerio, ministerio it, especial? ¿Qué le hará esto a su iglesia local? What will it do? ¿Qué le hará? ¿Qué le hará? Va a despertar la compasión de toda su iglesia. Va a ayudar a unificar los afectos entre los miembros de la iglesia. And listen to this. Y escuchen esto: very important. muy importante, un punto muy especial. I have discovered He descubierto that our young people que nuestros jóvenes han sido muy insensibles. Se han sido o se están creando muy faltos insensibles Al yeah. sufrimiento humano. La razón de esto puede ser la televisión. Se han creado una falta de sensibilidad. But when we engage young people pero cuando involucramos a nuestros jóvenes In ministries en estos ministerios of de compasión, service, de servicio, I he descubierto que la, el corazón de estos jóvenes se atrae towards those ministries. a uno de estos ministerios. Are you me? ¿Me están escuchando? Mothers, madres, Mothers. madres. You can influence your sons Usted puede ser una influencia a sus hijos to become excellent husbands De poder llegar a ser este, Esposos perfectos by engaging them Al involucrarlos in special needs ministry. En un ministerio de necesidades especiales Amén Amen. Va a desarrollar dentro de ellos Una compasión a love, amor, a tenderness. Un amor Un cuidado Amén Mothers, you can, you can prepare your daughters. A sus hijas to become excellent wives. Que a ser by enlisting them, al, al inscribirlas in special needs ministry. En el para this is a ministry este es un that is long overdue. que hace tiempo este debería haberse Love realizado you. hace mucho tiempo It's pasó ministry es un ministerio whose time has come. que su tiempo ha llegado And you, y tú today, delegados de hoy ustedes son el equipo soñado el equipo soñado de Dios this? escuchen Dios Escucha, listen. God dios has handpicked you. Te escogió con su propia mano. Like mango, tal cual como agarra un mango riquísimo. Mango. Yeah. Mango. mango. Mango, yeah. What was name? Mango. Mango. Mango o manga. Manga. Ah, dios. Manga. Dios has handpicked you. Te tomó con su mano. On a tree. Así como tomando de un árbol. Ooh. Nice. Right? Oh, rico, delicioso. Rico. Mm. delicioso. De, uh, delicious. We savor Oh, wow, that's a God's hand picture. Él él agarró así con la manga. Una manga. For this ministry. Para este, para que realices este Amen. ministerio. Amén. You can do any other ministry. Usted puede hacer cualquier otro ministerio. This is the ministry. Pero este es el ministerio. You have been picked By God. Recuerda que has sido escogido con su mano por Dios dream team para que formes parte de este equipo soñado para un, un ministerio especial. Escuchen. Escuchen esto. La única verdadera razón por la cual usted está vivo todavía hoy. Es por este ministerio Usted pudo haber muerto but God, Pero Dios in his mercy, En su misericordia protected you Te ha protegido for this ministry. Para es, desarrollar este ministerio How many today ¿Cuántos hoy are happy Están felices that God has you? Que el Señor te ha escogido like manga, Como una manga for this ministry. Para With este ministerio both hands. Levante sus dos manos. Amen. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Señor, oramos por la doctora Thomas. before. Ella ha dado muchas otras presentaciones All anteriormente. around the world, alrededor de todo el mundo. She is the lady who have started this ministry. Es la dama que ha estudiado este ministerio In the World Church, en la iglesia mundial. You her from a very age la tomaste desde los años más tiernos de su for vida this para que formara parte de este ministerio. And she has been y ella ha sido obediente to you. a ti. She built this ministry Hizo crecer este ministerio alrededor de la oración. Ella te ha otorgado de regreso este ministerio. Y tú le has enseñado las ciencias de este And ministerio. Today, Lord, y hoy, Señor, ella va a dar una de las presentaciones más importantes que, que ella algún día ha expresado en su vida. Te pedimos, Señor, que tú la bautices With the power of your con el poder del Espíritu Santo. Open her intellect. Abre su intelecto. Set her on fire. <laughs> Ponle fuego. Help her to know that destiny is at stake. Permite que ella pueda concebir que el destino final Eternity está en la estaca y que ese destino oh, God, oh Dios. Make her an advocate. Ayúdala a ser un abogado for people por aquellas personas of needs. que tienen necesidades especiales. Este es el ministerio has has come, que va a mantenerse a Y ahora te pedimos que el Espíritu de Dios descend pueda descender sobre cada delegado. Hearts, oh God, y mantén sus corazones abiertos, oh Dios, ministry, para que este ministerio, name, en el nombre de Jesús, amén.